checa, 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 checa. ¡Puya! ¡Suéltala, Atenea! ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Fuerte! Oh. ¡A la cuenta de! Primer round, que me toca contra Blon. Rechazada, ya no tiene otra opción. Rechazada, ya no hay competición. Rechazada de la internacional, este no es campeón. Oh. Para nada. Yo sí que le muestro el rango, a este lo pongo a tocar el charango. Aparte, le digo entre nosotros, los rangos están los campeones y están los otros. Si quiere que contienda, coronel, este es un gil de mierda. Aparte, yo le muestro el detalle, este es el coronel al que le disparo en la calle. Y que me armen barricadas, tienen un imperio ustedes, camarada. Aparte, yo sé que lo zafaron. El imperio que tienen es por todo el oro que nos robaron. ¡Oh! Español, hijo de puta. No fuiste vos, fue tu banda, hija de puta. Te lo repito, hijo de la yuta. Conmigo no podés, este gato ni se inmuta. Pero el teto acá lo explora. Yo en la calle, calle, calle. Y este en la computadora. Le digo que es mi fan. A pesar que salgo de la calle, hay más seguidores en mi Instagram. ¡Bien! ¡Responde, Blon! ¡Responde, Blon! ¡Manos arriba, Chile! ¡Manos arriba, Chile! ¡Manos arriba, todo el mundo! ¡Dale, dale! ¡Ok, ok! Sí. ¡Ahora fuerte a la cuenta, le! Muestren siempre ya que empieza el cromosoma. Pero tú eres un puto bobo. Si hablamos ya de cromosoma, yo me llevo el trono. A mí me produce soma y te dejo hecho un cromo. Estás en el suelo, cabrón. Yo soy Messi, en las faltas tengo determinación. Lo siento ya, campeón. Último plato, un argentino, determinación. Es el último, ¿verdad, Toyaco? Dime tú quién coño besará este sapo. Yo un anfibio, lo siento, tú fraguas. Me quedo esta tierra como pez en el agua. Con la mente inculta, después de esto recurre a la multa. Pero te toca pagar porque estás delante, cabronazo del oficial. ¡No, no! Y ahora dime quién ya te va a matar. Que mi estilo te mata y nadie te va a reemplazar. Mi estilo sostiene, bomba el año que viene, me echa de reemplaza a ti, nene. Última, habla de lista, my bro. Pero esta es mi publicación. Hablas de lista, te quito. Yo soy siempre como el Twitter, mucho más favorito. Yeah. Aplauso fuerte para Blon, aplauso fuerte para Blon, aplauso fuerte para Blon. Dale, 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 dale. Gracias, se viene Chile. Ahora el hard mode. ¿Estás listo, Blon? ¿Estás listo? Atenea, suéltala. ¡Para arriba, gente! ¡Dale! ¡Ahora fuerte! ¡A la cuenta de! Ah, vengo arriba y son humanos. Vaya mierda que me han puesto en claro. Soy el ser humano, tengo el esqueleto. Escalo los Andes y me hago el combo completo. Esto ya es el ingreso. Yo soy el cabrón, tú el que no termina ileso. ¿Qué vas a contar, freestyler? Desde Barcelona yo traigo mejores aires. ¡Ah! Es que ¿qué dices, cabrón, en pista? Él se inició junto a San Juan Bautista. Es muy viejo, ¿verdad que sí, men? Tu primer manager era el Ángel Javier. ¡Ah! ¿Qué pasa aquí, cabrón? Yo me llevo el oro y tú tan solo participación. Madre mía, que no veas dentro de tu mente hay menos habitantes que en mi aldea. No somos tan diferentes, simplemente yo soy mucho mejor como oponente. Porque te dejo el resorte, destino pegarte en la cara con mi pasaporte. Última, venga, venga, no me jodes. No hagas así, yo no caigo en provocaciones. Él dice aparte y eso es de verdad, porque ya va a partir partido por la mitad. ¡Bien! ¡Oh! Ahora que el poder toque, la mano arriba, Chile. La mano arriba, Chile. ¡Ahora! ¡A la cuenta de! Pobre Blon, que dice que no somos diferentes. Esas historietas no se las cree la gente. Aparte, yo sé la abecedario. Somos diferentes, no termina el secundario. Daños severos, severos en tus genitales. Dale para cuando figuran mis aguinoilales. Cuando suelto las patadas en el formato, es el de toque el que deforma a este gato. Maltrato, ¿qué quiere aplicar? Si le doy un sopapo, me manda al tribunal. Lo hago bien en esto, seguro refugiado. Tengo una
alcohol en chocolate. Con el dedo que no quiere combate. Yo he llevado esto a muchas partes y este ha llevado su mierda al descarte. Tené cuidado porque soy peligroso. ¡Arriba! Si quiero con la rima, yo te meto en un pozo. El dedo lo hace con la rima radiactiva. Si lo cago a pospapo, me pone la protectiva. No ha cambiado para nada. Lo que yo cambio es tu cara, camarada. En esto, el dedo lo hace letal. Yo tengo la licencia de un freestyler profesional. ¡Tiempo! ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso fuerte! ¡Dale, dale, 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 Chile! ¡Aplauso fuerte, por favor! ¡Aplauso! Se vienen ahora las temáticas. Ok, cuatro patrones y cuatro patrones. Gente, pero esto no va a partir si Chile no deja todo esto en la cancha. Gente, ¡bulla! 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 ¡Dale, Chile! Siento en casa, yo sé cómo brota. Es tu soledad la que de verdad se nota. Aparte, yo sé que le cabió igual que tu compañero, que en soledad perdió, pero le dieron la batalla, fueron solidarios con la soledad de mi contrincante. Yo tengo la verdad en el parlante. Es tu soledad lo que me flasha al instante, pero yo te meto paranoias. Me vengo a Chile, no hay soledad, me llevo caras novias. O me llevo caras novias. Tus caras raras no pueden con eso, sabes que esto te agobia. Mírame a los ojos, el dedo lo observa. Es la soledad que por dentro lo congela. Yo sé que vengo y le pongo el pecho. Él está solo, perdiste, trato hecho. Cambio, trato hecho, eso me dice el cabrón. Has hablado de eso y si tienes tú más edad que el sol. Hablaste de tu novia, yo lo hago sin piedad. Claro que él tiene novia y se llama Soledad. ¡No! Y tú lo entiendes, campeón. Yo ganando y tú solo arrinconado en tu habitación. Porque eres un mongolo, yo seré una leyenda. Al igual que solo lo solo. ¡Au! Ahora dime qué ha pasado. Un argentino, aquí me han enfrentado. Pero no te quiero a ti como mi hermano. Prefiero estar solo que mal acompañado. ¡Oh! A mí eso no me gusta. Pero sabes que yo a ti te gano, men. La cabeza te pisaré con la fuerza del solo del guitarrista de AC/DC. ¡Tiempo! Hay apoyo para Blon, gente. Hay apoyo para los dos también. Entonces, nos vamos ahora con la vuelta de la temática. Comienza Blon, pero antes de eso quiero que todo Chile esté con las manos arriba. Que todo Chile esté con las manos arriba, ¿ok? Las manos arriba, Atenea, suéltame el ritmo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, Chile! ¡Dale, Chile! ¡Ah, una mano arriba, Chile! ¡A la cuenta de! Otra temática, quizá ya es magia que te explote. De cualquier forma, siente me da el brote. ¿Sabes por qué yo contigo no renuncio? Porque tú eres Harry el sucio y el sombrero como Harry Potter. Esta es la magia, ya es la cosa. El viejito nunca se levanta. Wingardium Leviosa. Porque tienes los complejos. De tu gorra yo te sacaré un conejo. A ver si así te lo follas, esto es el morbo. Sí. Esta es la magia porque yo le hago polvo. A ver si entiende ya quita. Yo te hago polvo y se levanta tu varita. Última. Toma ya, te como como tortellini. Porque este es una guarra. Hablamos de magia y se bebe la jarra. Harry Houdini nunca escapó de mis barras. No está sola en su zona. El dedo viene y hace magia, goles de Rabona. Lo hago bien y siempre lo provoca. Hace magia, me para la varita y después la toca. El dedo siempre le mete este centro. Hago magia y hago crecer medio metro. ¿Cómo? Hago magia, lo hago crecer medio metro. Y encima te meto el estadio del Colo Colo adentro. ¡Oh! Magia pura, el dedo te genera una hemorragia en las oscuras. No podés, porque en esto siempre no hay socorro. Yo hago magia y de mi sombrero saco un porro. ¡Ultima! Pero este no lo entiende porque es un toyaco. Lo hago para que no me agarren los pacos. ¿Sí? El dedo lo hace bien y este es el error. Hago magia en la batalla como Trueno y el Menor. ¡Tiempo! ¡Dale, Chile! ¡Haz una bulla fuerte, Chile! ¡Haz una bulla fuerte! Nos vamos ahora con los personajes contrapuestos. Comienza ahora de toque, terminas tu blog. Perfecto. Atenea, antes que pongas esa pista,
Todo Chile levanta las manos. Todo Chile. Los de arriba también. Los de abajo también. Los de arriba también. ¿Ok? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Guarda blon que me siento. Yo soy la ciencia en este evento. Está al revés en realidad el concierto, porque lo mío es arte y te lo partí ahí adentro. ¿Qué coño dice? Este no tiene presencia. Hablamos de arte, esa siempre es la elocuencia. Los brochazos de Frida despiertan tu conciencia. Entra siempre en la conciencia. Rimo fuerte y no por apariencia. El dedo lo hace y no es por apariencia. Pasa que el freestyle show sí le que le atraje ciencia. Mucha clase, trajo ciencia pero no sabe coger la base. Yo soy Da Vinci, tengo mi testimonio. Tú eres ciencia, mi ratón del laboratorio. Entro acá, en esto le meto más conciencia. Una pena que me toque hablar de la ciencia. Aparte, en esto yo lo miento. Soy como la cocina, clavo varios condimentos. Condimentos, eso dice el chico, yo lo domestico. ¿Sabes qué? Tú eres un microbio y está claro que lo obvio, yo bueno con este micro. Con este micro, pero el dedo lo pone caliente. Yo sería el arte con este oponente. Ustedes en España saben que mienten. Nosotros lo sentimos, ustedes no lo sienten. Dice ustedes no lo sienten, otra vez sin entrar en la base este oponente. Yo soy el arte, capichi. Me haces pajas con los brazos del hombre, igual que Da Vinci. ¡Claro! Muy linda tu referencia, pero en realidad no es una ciencia. El dedo viene y no le miente. En el freestyle tengo inteligencia como Einstein. Inteligencia como Einstein, ese es el motivo. Pero tu inteligencia sí que es algo relativo. A ver si sabes, capichi, que te voy a dejar la cara como un cuadro de Kandinsky. ¡Claro! Quiere acabar a un hombre. ¡Qué ciencia! Dentro tuyo es lo que se esconde. Aparte, el de esto no hay coherencia. Yo te quiebro, pa, con paciencia. Tú tienes ciencia, eso no es real. Quizás tú tienes ciencia y yo filosofía. Claro que soy arte, pero en este día, porque voy a ponerte mirando a la galería. ¡Tiempo! Dale, gente, el apoyo no se acaba nunca. Un aplauso fuerte, por favor. Un aplauso fuerte, loco. Vamos ahora con los minutos libres, ¿vale? Ahora sí, realmente. Comienzas tú, Blon, terminas tú de todo. Perfecto. ¿Okay? Chile, por favor, vamos a despertar. Nos queda la última batalla, nos queda la última energía y los queda todos motivados, por favor. Los queda todos motivados. Atenea, ¿estás lista? Suéltala, por favor. G. G. Siempre sabe la gente que llega el relente. Yo soy el cabrón, sabes que estoy paciente. De cualquier forma tú vente, no eres inteligente. Camiseta de Lazy tú llevas, primo. No te apellidas Werner, pero tu rap es un primo. Un timo, más bien, siempre que llega ya en esta liga. Yo aquí ya soy el cabrón, sabes que traigo toda la iniciativa. ¿Quieres ganar la liga con pinta de yonki? Dime tú qué haces delante de Lewandowski. Yo creo que nada, porque sabes que me cago siempre en todos los muertos. Sabes, yo soy el cabrón que lo desperto. Si quieres saber, cabrón, ponte cubierto. Esta forma, lo siento, es un insecto. El dedo lo hace bien, pero Blon lo hace perfecto. Y esa es nuestra puta diferencia, que nos las escribimos con paciencia. Yo no digo que tú te las escribes, chaval, porque sería imposible escribir tan mal. Siempre dice lo mismo con razones, lo mismo que le dijo a Scone. Eso mismo, a la mierda cojones. Tanto te cuesta reconocer que somos mejores. Última, habla mal de los españoles ya. Dice, no has entrado tú, no eres el local. Lo siento, siempre vale. A la mierda de tu tranqui que de todo se sale. Yeah. Oh, dale, dale, dale. Saltando, ¿ok? Atenea, por favor. Mano arriba, Chile, dale, 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 dale. Mano arriba, okay, Chile, okay. Dale, 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 dale. ¿Ok? A la cuenta, Que voy a reconocer si ustedes no son mejores contra nosotros. ¿Qué pasó? Papá, parece que ahora vos viste al monstruo. El dedo lo hace bien, lo quiebra en el terreno. Pasa que no tiene hip hop como los chilenos. Oh, damn, oh, damn. Como lo meto entero, oh, damn.
bien, compañero. Disculpen, estoy poseído por el trueno. Oh. Encima te cae el trueno. Oh. Estoy soltando la rima con el veneno. Este Gil seguro que la clava. Este flow me parece que no te lo esperabas. Blancito, cuidado con el dedo que por algo es un mito. Cuidado con el dedo que por algo es un mito. 10 años quebrando estos gatos, yo sí que compito. Oh, shit, shit. Bailan los competidores, oh, shit, shit. Bailan estos señores, oh, shit, shit. No me traigan la mierda, puta, fuera de este caballero. Última. Dame, dame una más. Sí. No bailo con Cayu, yo me meto en el compás. Hermanito, te cuento lo que pasa. Este pobre pibe no entiende de la plata. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Oh. 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 Batallón. Ok, minuto de vuelta. Chile, más arriba, más arriba. ¡Atenea! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En el boom bap también, yo si quiero te hago un freeze. Vos sos un chiste, MC. El dedo lo hace bien, marca la sensación. Yo me crié escuchando mi caberración. HHR ahí en la calle. Este gato no entiende nada de detalle. El dedo no habla de literatura, pero de rap yo tengo más cultura. ¿De quién me verás hablar del tote? Acá lo traen a la playa, cortan su cogote. El dedo lo hace bien, comete azote. No podés joder conmigo contra este dote. Ok, ¿qué quieren que rime? Si solo me traen panflines. Como escone vas a hablarme de violencia. Ustedes en España no entienden de esas sentencias. Oh. No entienden salir a una avenida, sí, y pelearte con la puta policía. Okay. El dedo sí que tiene la razón. No entienden de violencia, no tienen represión. Última. Me destaco. Oh. Que le hablo al puto nieto de Franco. Oh. Lo hago bien y no es por cobardía. Sí. Desde tu primera rima respaldaste policía. Yeah. Oh. Oh. Responde, bro. Responde, bro. Fuerte esa bulla. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Ay. ¿Pero qué me dices? ¿Te crees referente? De una mierda, pero mírame de frente. Y ahora mismo tú asientes. Gilipollas, la represión no entiende de continentes. Ah. A ver si aprendes esto a estas alturas. ¿Sí? También es represión, no forma parte de cultura. Siempre ya con la envergadura. Mi abuela moría de hambre si había dictadura. Ah. Así que cállate en el evento. Dices que eres un mito, pero lo siento. Eres un mito y no das concierto. ¿Sí? Y para ser una leyenda hay que retirarse a tiempo. Ah. No lo has hecho en el juego. No lo has hecho dentro de este terreno. Antes que tú, hasta se retira Trueno. Sí. Y eso que tiene 20 años menos. Oh. Pero tú eres un viejo y se está viendo en el reflejo. Eres un viejo cuando estás rapeando. Su primera instrumental fueron 2 piedras chocando. Última. ¿Y de qué me vas a hablar? Antes me ha dicho que él era un profesional. Primera lección no la acabó de captar. ¡Nunca dejarse ganar! Yeah. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, Chile! ¡Se despertaron! Nos vamos ahora con el último round, formato deluxe, 3 intervenciones a capela y luego 4x4, 160 segundos. Comienzas tú, Blon, termina de toque, ¿ok? Absoluto silencio. Le he dicho lo de dejarse ganar y ha llegado el contraste. Me ha hecho admitiendo te equivocaste. Que no te equivocaste, pues nunca serás grande. Si le quitas el plato de al lado, lo matas de hambre. Que no soy profesional,
porque dejé de ganar a mi amigo, de eso no me queda ninguna duda. Vamos a ver cuando todo este circo se termine, a ver en tu cumpleaños quién te saluda. Pues seguro que me saluda. ¡Cerrá el ojete, Blon! ¡Que queda una más! ¿No entendés cómo es el reglamento? ¿Ok? ¡Ah! ¿No era que eras tan profesional? No parece ser por lo que estás haciendo en el evento. ¡No te creo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! En mi cumpleaños, seguro que me saluda BTA. Y a diferencia de ti, yo no lo dejé ganar. ¡Au! Algunos perdéis batallas haciendo minutos flojos y otros ganamos batallas con lágrimas en los ojos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! Él ganó una batalla con lágrimas en los ojos. Lo siento. Eso es lo que le quiso demostrar a la gente. Estaba muy contento por dentro. Porque si vos me vas a hablar de a mí de ese concepto, en la cara yo te pego. Tu problema no es que tengas amigos, es que sea más importante el ego. No es el ego, es cuestión de ser profesionales. Porque aparte que yo y que mi amigo hay otros ocho chavales. ¿Ok? Tú el año que viene descenderás y entonces estarás triste, okay, pero se reirá Nacho sabiendo que el karma existe. ¡Oh, a ver, sí! A ver. Entiendo todo lo que decís y lo que exponés en tus realidades, pero yo antes que rapero soy una persona y tengo bien ordenadas mis prioridades. ¿Qué? ¿En esto? Lo hago y me dejo y no lo relajo. El problema de este pibe, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Que no le importa que su amigo se quede sin trabajo. Una mano arriba. Chile. ¡A la cuenta de! Que se quede sin trabajo, pero ¿qué dices, loco? Si él no se queda sin trabajo, se queda sin trabajo otro. Lo que haces tú me parece patético. Miraste para otro lado delante de un niño famélico. ¡No! ¡No delante de un niño famélico! ¡Delante de un niño que puede lograr el éxito! Aparte lo hago y en esto me relajo. Yo sí que pienso en su familia y el trabajo. Wow. Tú sí que piensas en su familia y en su trabajo, broda. Pero que no eres buena persona. A ver si entiendes, cabrón, que había otro chaval que se lo jugaba. ¡Aún no aprendiste la lección! ¡No aprendí la lección, pero es un farsante! Si se quería ganar, que nadie los puntos antes. No que espere hasta la última fecha. Yo con mis puntos hago lo que quiero y está hecha. Yo con mis puntos hago lo que quiero en la cultura. Yo también eso, pongo 15 en ti de sutura. Hiciste un easy point, sus palabras que bien. Tampoco es muy diferente a lo que acostumbras a hacer. Escúchame, Blon, que de algo se acerca. Él quiere joderme, pero se toma una rayita de merca. El dedo lo hace bien, se acerca. El freestyler, yo soy rapero, rompo las reglas. Rompo las reglas, que dice, cabrón. Y a tu novia también le rompes la menstruación. ¿Te acuerdas de la última batalla, chaval? Por lo visto no aprendiste ni respeto ni humildad. Ni respeto ni humildad, pero yo soy argentino. Cada vez que rimo te lo hago fino. La menstruación te lo hace un argentino. A vos te hago sangrar, pero el intestino. Me haces sangrar, pero el intestino. Yo te hago sangrar como 15 copas de vino. Hablo de vino y lo sabes, my bro, porque hoy se está comiendo el cuerpo del señor. Puerta del señor, pero el neto te destroza. De vino no hables, yo tengo a Mendoza. El neto lo hace bien y siempre lo destroza. En Argentina y hay bueno en Chile y esto se lo goza. Déjame que te escoja. Tú tienes a Mendoza, nosotros a La Rioja. ¿Verdad que sí, cabrones? Tú tienes a Trueno, nosotros a Chuti, siempre los hay mejores. Tengo a Trueno, a Código y a Papo. Ustedes tienen un par de sopapos. Aparte, el de todo lo afana. Agarrémonos las piñas todos juntos a ver quién gana. ¡Ganáis vosotros, chaval! Pero esto no es de piña, esto es de rapear. Sois como Portugal, hermano. Siempre que aparece España, se olvidan que estáis pegados. Se olvidan que estoy pegado, pero voy a pegarle a este puto refugiado. La sigo con tu rima en cualquier lado. Ustedes en el cheto, nosotros el crimen organizado.
El crimen organizado ya, pero Deto, ¿tú dónde vives? ¿En el GTA? Una cosa te tengo que contar. Oye, niño, apaga la Play y ponte a estudiar. Yo no apago la tele, el Deto no escribe. En el GTA el conflicto lo vive. Aparte, el Deto no razona. Sí. Ustedes viven en la compu, nosotros lo hacemos en persona. Última. Es la última, mi nene, sí. Que tú lo haces en persona, pero esto se los tiene. Vaya paliza que te ha dado el de BCN. Hola, Abraham, a ver si me llamas para God 9. ¡Tiempo! ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso! Sí. Ok, gente. Gracias. Muchas gracias. Ok. ¡Batallón! 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 Le damos un fuerte aplauso a Blon, gente. Vamos ahora con la decisión de los jurados a partir de 10, ¿ok? ¡A la cuenta de! Blon, K-Row, Blon, No, Blon, Pime, Blon, Ting, Blon, Basek, Blon. ¿Quieren decir algo antes de despedirnos? Bueno, lo... Gente, Blon quiere decir las palabras, así que ordenemos esto. Vamos a darle amor a Blon. Blon, Blon. Ahora, Blon, da unas palabras. Bueno, yo siento si hay gente a la que el veredicto del jurado no le parece el correcto. Yo he venido a ser lo más profesional posible. Creo que de todo que ha hecho una batalla espectacular, pero espectacular. Para mí es un placer competir con gente así. Ha sido una batalla de momentos y, bueno, al final todo el apoyo para él, que ha sido un competidor muy digno. Y gracias a Chile, que ha sido mi primera vez y me habéis respetado muchísimo. Muchas gracias. Blon, 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 Blon. ¿Qué pasa, hermanito? Yo lo único que quiero decirle, mi respeto para todo el pueblo chileno por cómo se para de mano contra la gorra, amigo. Eso, si no les cabe una, salgan a la calle y protesten, amigo. Solamente eso, mi respeto para todos ustedes, hermano. Gran abrazo para todos. Ahora sí, de toque, de toque. Ahora sí.